guerra. قبل كل حال ويا حيان بعد كل أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض أجابنا Cariño, abre los ojos. Maktab, abre los ojos. Muchas gracias. Ya hemos acabado. Muchas gracias a todos. Ya ha pasado todo. ¿Fue fácil? Sí, lo fue. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo has pasado? ¿Lo has pasado bien? ¿Estás bien? La intervención quirúrgica y el tratamiento hormonal, ambos muy caros, no resuelven todos los problemas de esta chica. Hemos abierto una ventana hacia la sociedad para ella. Ahora puede salir de su jaula y volar. Ahora tiene en sus propias manos su futuro. Y junto a todo esto, es muy importante la reacción de la sociedad. Irán está considerado un paraíso para los pacientes transexuales. La razón de ello es que todas las personalidades importantes de nuestro gobierno se preocupan de hacer su trabajo y también de los transexuales. Pero sus medios son limitados y también lo son los míos. Los británicos cambian los papeles de identidad una vez que pasan 3 años y los franceses a los 7 años. Sus leyes no van por el mejor camino. Desde hace 20 años, mis pacientes obtienen un nuevo certificado de nacimiento a los 15 días. Uno de mis pacientes ha sido una mujer durante 20 años. A petición nuestra, en el registro no queda reflejado que se ha producido un cambio de sexo. Pero en el Reino Unido y en Francia sí que lo reflejan. En ese aspecto, vamos por delante de estos países. Hola. Vamos, ¿quieres que te ayude a incorporarte? Hoy es el día en el que ha nacido Maktab. Esa es la pura verdad. Mustafa ha muerto. Él ya no existe. Mustafa tenía un nombre precioso. El difunto Mustafa era muy guapo.
Yo espero que un día logre hacer algo como para que os sintáis orgullosos de mí. Ojalá. Entonces dejaremos que los otros hijos también se operen. Haz bromas con otras cosas. Sopla fuerte y apágalas todas de una sola vez. Años después de los atentados islamistas de Londres, la urbe británica